Nosotros somos Canal El Miedo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, familia Gam. ¿Cómo están todos ustedes? Pues aquí andamos ya, un cementerio más charro. Sí, es correcto. Este lugar por aquí se vino a hacer una investigación ya hace tiempecito de eso. Sí, de hecho, cabe mencionar que en este cementerio, de hecho, le denominamos el cementerio de la silueta, ya que logramos obtener una muy buena plasmación. Yo creo que algunas de las personas que por lo regular se meten, están constantes en la página, se han dado cuenta de una silueta de una muerte que está impresionante. Crédito a nuestros analistas, Vicente. ¿Qué te parece ese día? Muy buena captura. Se miraba muy clarita esa vez, en esa ocasión. Y sí, fue algo muy asombroso verla. Pero aquí estamos de nuevo, a ver si se logra captar otra vez. Alejandro. Así es, familia, buenas noches, qué gusto verlos. Hoy estamos en este cementerio, de hecho, como dicen nuestros compañeros, pues esta ocasión estuvimos aquí, tuvimos el registro por parte de nuestros analistas de esa figura muy interesante. Las personas nos mandaban mensajes allá a la página que regresáramos y pues hoy se dio. Estamos nuevamente. Exactamente, y vamos a checar qué es lo que encontramos, Osvaldo. Claro que sí, a todas las personitas, muy buenas noches tengan. Mi nombre es Osvaldo Bravo, camarógrafo y explorador de la página de Canal Miedo. Y pues bueno, familia, ¿qué les puedo decir? Un lugar muy emblemático, un lugar súper histórico. La verdad, familia, recibimos muchas, muchas capturas, pero salió una en particular, una que Esa nos fue sorprendió bastante. Los impresionante. encontramos en este sitio por la revancha, esperamos captar lo que venimos a buscar. No se separen, la investigación va a estar totalmente increíble, señor Julio. Pues miren, vamos a tener como siempre, vamos a hacer dos tomas alternas. Nos vamos a dividir los equipos. Ya saben que somos cinco compañeros. Una toma va directa para YouTube, para la gente que quiera. Síganos en YouTube, familia, conéctense, por favor, YouTube, denle like a la campanita, banda, para todos ustedes, con mucho cariño. Ya por ahí vamos aumentando, ya estamos empezando a hacer transmisiones. La transmisión anterior, créanme que les pedimos una disculpa porque era campo traviesa y como ustedes pueden ver, no había mucha iluminación, eso nos faltó, iluminación que pues prácticamente las tomas se iban dando en la parte donde se alcanzaba a ver. Y sería interesante, pues aquí es un lugar donde sí se va a poder registrar la luz muy bien, no vamos a tener ese problema. Entonces, pues Osvaldo y Alejandro se van para la toma de YouTube, ahorita en unos momentos más. Saludos, banda, síguenos, son dos tomas. Inician ellos en YouTube. Vicente, no sé si te vas a agregar con nosotros tres o te vas a ir con ellos. Vamos a ver la situación cómo está. Pero vamos a abrir Va a estar interesante, familia. Son dos tomas alternas prácticamente de este lugar, de este cementerio para todos ustedes. Por favor, métanse, denle like a YouTube, familia. Ahí tenemos bastante material y poco a poco estamos creciendo. Crédito a YouTube, a Alejandro y Osvaldo que le han estado metiendo duro ahí para todos ustedes, familia. Quédense, por favor. Va a estar chidísimo y ojalá que logremos captar nuevamente esa silueta que va a estar impresionante. Y otra cosa que tenemos que comentarles por ahí en YouTube, yo creo que vamos a tener que Mesurar. mesurar varias palabras por el contenido. Entonces, acá en Facebook, pues tenemos un poquito más de libertad, pero vamos a respetar los estándares que nos marca YouTube para que ustedes tengan un contenido bien y no se nos vaya a cortar la transmisión o bloquear por cualquier situación ajena. Entonces, pues ahorita ya inicia Osvaldo, inicias por YouTube y nosotros ya continuamos con Facebook. Entonces, Excelente. vamos a empezar. Excelente. Correcto. Recuerden que nosotros somos Ganan al Miedo. Con todo, Menos menos con con miedo. miedo. Vamos, Recio. Entonces, ahorita empieza Osvaldo ya en YouTube y por aquí, por esta plataforma, estaríamos nada más nosotros tres. Y ahorita vamos a buscar estrategia para abarcar todo lo que viene siendo el cementerio. Esperemos alcanzar a captar algo.
¿Qué fue eso? ¿La vaca? No. ¿Pero dónde va? Déjame nada más contar con... Déjame conecto el Osmo al celular. Listo. ¿Dónde la otra de arriba, Alejandro? Listo. Está en azul. Saludos a toda la banda que se está conectando, familia. Tenemos dos tomas alternas. En nuestra toma en YouTube están nuestros amigos Alejandro y Osvaldo Bravo. Y acá un servidor, Charo Torres, Julio Anguiano y nuestro querido amigo e indomable Catemaco. Fíjate que la toma, cuando la hicimos, fue en esta parte, güey. Estuvo impresionante, güey. Pues vamos a empezarle, familia, nosotros por este lado, ¿vale? Guardaremos la mayor... Vamos a esperar a presentar a YouTube y ahorita ya nos abrimos. ¿Oh, sí? Sí. Ok. Ok. Mientras dejamos esta toma por aquí, familia. Unos minutitos. Nada más en lo que presentamos en YouTube. Y con un poquito de suerte, desde acá no sé si lo van a captar algo. Que la sombra, la silueta... La vimos fue al fondo. Listo. Tres. ¿Ya está? ¿Ábrela? Nosotros somos GNLM. Hola, ¿qué tal, familia de YouTube? Estamos en esta toma en el cementerio donde nosotros registramos una captura muy interesante gracias a nuestro equipo de analistas. La gente nos quería que regresáramos y ya estamos aquí. Aquí está mi compañero Don Julio. ¿Qué tal? Buenas noches, familia de YouTube. Bienvenidos. Y pues vamos a tener dos tomas alternas aquí por YouTube y por Facebook para pues, abarcar un poquito más en diferentes tipos de lugar para abarcar tu equipo también de todo. Si sí, sí, se siente extraña la vida aquí en este cementerio, pues prácticamente vamos a empezar, familia. Así que acompáñenos. Saludos, familia. Saludos, bueno, pues vamos a ver si van a entrar. Familia, buenas noches a todas las personitas que están conectando.
que es Video Televisión, Video Plataforma. Pues empezamos nosotros, familia. Vamos a darle. ¿Por dónde empezamos, Julio? Por acá, por este lado, si quieres, para no contarlo, por los ahí. Vamos a abrir la sala derecha. Cambia tu tono de luz. Vámonos con luz roja, familia. ¿Por aquí? Vamos a darle. Está acabado aquí, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí. Creo que ya está por ahí este. Hacer un recorrido. Conéctense, familia, compartan. Pues iniciamos prácticamente de donde está la puerta de entrada. Voy a prender los metros. Sí. ¿Sabes qué se me olvidó? El radio en la mochila, güey. Para estarnos comunicando. Para cualquier cosa, porque. Para personas. Luego sé que estarás pendiente, ¿no? Sí. Hola. Aparentemente se ve tranquilo, Charo. Se siente muy tranquilo este cementerio. Pero recuerda que la primera vez que vinimos aquí, eso mismo pensamos. ¿Qué onda con este cementerio? Y nos topamos con una de las mejores siluetas. Se escuchaba el llanto de... De una niña. Una niña, pero de una menor. Familia, estamos en dos tomas alternas, una en YouTube y la otra en Facebook. En cualquiera de las dos, familia, estamos para ustedes con mucho cariño. Cambiamos de luz. Está haciendo un frío demoniado.
Está haciendo bastante, bastante, bastante frío, eh. Las personitas que se están conectando, familia, denle like, compartan. Aparentemente está tranquilo, está sumamente muy tranquilo, ¿eh? Parecen ser cohetes. ¿Sabes qué, Julio? ¿Qué? Vamos a darle con el diapasón. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Qué fue eso? De este lado, ¿no? Se escuchó de este lado. ¿Se escucha? Hola. Pido, güey. ¿Traes el radio? ¿Traes el radio? Oh, no mames, güey. Osvaldo. Osvaldo. Alejandro. ¿Están bien? ¿No escucharon eso? Prácticamente nuestros compañeros están del otro lado de lo que viene siendo el cementerio. Ay, güey, qué pedo, güey. Mira los árboles, güey. Es
Se oyen a lo lejos como si fueran cohetes. Esperemos que sean cohetes. Hola. Impresiones, Julio. Golpes, güey, pero muy sencillo, güey, pero... ¿Pero por qué hay golpes, güey, sin demás? Se oye como cohetes, güey, pero... No manches, qué pedo, ¿no? Se oye muy tranquilo. A excepción de uno que otro ruido. Siguen escuchando ruidos como si fueran cohetes. Aquí llegamos a lo que es la capilla. Conforme nos acercamos, escucha la detonación un poco más fuerte. Hola. Hola. En este lugar. Hola. ¿Ser un animal, güey? No. Que sea que haya sido un gato que anda brincando o algo. Como si hubiera cerrado la rejita esta. No la hayan querido abrir. Por aquí más o menos. Qué gato, ¿no? Ay, güey, un chingo. De donde está esa corona, por un lado se ve como que pasó una silueta, ahí, ¿no? No se ve que sea el dueño ni el camino. Mencionar que ellos estaban prácticamente hasta el otro lado de lo que es el panteón. Y excelente, lo que sí es un chingo de arañas, vean. Hola. Y ya nos encerramos aquí, güey, mira. ¿Sí sales por ahí? Sí. Hola.
¿Quién conmigo? Cerrojo. No manches. Pero está abajo, güey. Como que se. Ah, pero como que estaba levantado uno y se cayó. Se escuchó algo y sí, güey. Todos están abajo. Oh, cabrón. No sé. ¿Sabes qué? Me sale con el diapasón. Siempre, mira, Julio, te entrego el diapasón. Ya sabes, tocarle fuerte. Vas a tocar más. No, así, así. Para que dé un poco más la revolución. Familia, gracias por estar con nosotros. Conéctense, por favor. Compartan. ¿Qué onda con este lugar, con este cementerio? Saludos, Carmen. Comparte, ya te vi. Juraría que estaba una persona parada aquí, Julio, güey. Mira, se está moviendo. Sí, a huevo. A huevo, cómo no. Mira. Aquí así está una persona, mira, güey. Diapasón 3, 2, 1. ¿Tú hablaste? No. Sí, que hablar. No. Va de nuevo. Diapasón, familia. 3, 2, 1. Ve el teléfono cómo se está haciendo, güey. Y no tiene por qué hacerse así, ¿eh? Se está moviendo solo. Es increíble que el teléfono haga zoom, familia, cuando prácticamente el teléfono... Ve el teléfono, güey. Sí, eso está bien. Está haciendo zoom. No puede hacer zoom, familia, porque de hecho el teléfono está fijo al estabilizador. Y no puede hacer zoom. No tiene por qué moverse. Va de nuevo, diapasón. Es una toma fija. Diapasón, 3, 2, 1. Tiene para enfocarse todo, sigue enfocando. Pero no puede enfocar, no tiene por qué estar enfocando, es una toma fija. Falta de luz, no creo que sea falta de luz. Avancemos. Prácticamente el teléfono, gracias al estabilizador, está en una zona fija y no tiene por qué hacer esa clase de movimientos. Hola.
Es correcto. Uy, güey, que se ve bien feo. Hola. ¿Estás con nosotros? Hola. ¿Traes Spirit en tu teléfono, Julio? No, traigo el otro. ¿O tú, Vicente? ¿Traes no. Spirit Box? Pero sí traes Spirit, ¿no? En el otro. Pues como gustes. Como gustes. Será buena idea darle porque... Esa tumba la acabaron apenas, ¿no? Estoy checando, vean cómo prácticamente, o sea, se está enfocando el teléfono y no puede enfocarse, familia. O sea, el teléfono es una toma fija de un estabilizador y no puede hacer eso. Mira Vicente, ve lo que está aquí. Hola. Buenas noches. Quedó con el estabilizador. Soy yo como si fuera un gato, ¿no? Sí. ¿Pero gato aquí? Voy a cambiar a luz blanca, Julio, porque... Hola. ¿Viste qué buen paso? Sí, güey. ¿Cambiaremos a luz blanca? Pero es que aquí no creo que haya gente. Porque ese ruido vive bien claro, güey. Bien que tétrico se ve de noche. Vamos a ver si hablaste bien. Hola. ¿Quién conmigo? Qué fea araña está ahí enfrente, güey. Ay, 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 qué fea. Ay, mira, güey, en la piedra. Ay, 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 lo vi aquí. Ay, qué araña tan fea. Órale, güey, que me da miedo. Incandescente. ¿Te ves? Sí, me digo. ¿Estás bien? Sí. Ok, seguimos.
Hola. Hola, hola. ¿Quién conmigo? Hola. ¿Qué fue eso? No sé, güey. Se escuchara como si... La magnitud de este cementerio. A ver, cambia tu luz roja, Charo. Sí, mira, ahí es una plasmación, mira. Mírala. Ahí está bien clarita esa plasmación. Cuernos, boca, nariz. Oh, cabrón. Por este lado, ¿no? Sí. Hola. ¿Estás aquí conmigo? Vamos a darle diapasón. Diapasón. 3, 2, 1. Hola, ¿estás con nosotros? ¿Puedes mover algo? ¿Puedes hacer algún sonido para saber que estás aquí con nosotros? Muéstrate, hazlo. No venimos a molestar. Oye, fue de este lado, ¿eh? Cuidado, Vicente, al bajar, cuidado. Hola. Se escuchó como si hubieran cerrado una puerta, como si hubieran bajado un... como si hubieran bajado una de estas cosas, como si hubieran bajado esto. Está muy raro eso. Hola.
Muéstrate. ¿Fue de este lado, ah? Bueno, entonces dejamos a los analistas de este lado. Yo me voy solo por este otro lado. Con un poco de suerte, logramos captar por aquí algo. ¿Lo viste? Hola. Ay, bueno, mames. Ay, güey. No mames. Mames, güey, se dio un madrazazo acá, güey. Hola. Sí, güey, se escucha. Ay, güey. ¿Qué es lo que hay al fondo? Bueno, como una imagen religiosa, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedote me sacaron? Haz una de las tuyas, Catemaco. Vamos a ver qué pasó. En esta zona, dale, dale, dale diapasón y que el mismo eco de la, el viento se lo lleve, güey. Diapasón en 3. 2, 1. De nuevo. Le pasó un 3, 2, 1. Ay, cabrón. ¿Ese bote se cayó? Aquí el de allá, ¿no? ¿Aquí el de? De ahí de atrás, güey. ¿Están oyendo voces? Sí, que están hablando, güey. Hola. Fíjate, avanzamos más hasta acá, güey, se siente más el frío, güey. Hola. ¿Sabes qué es lo que te digo aquí? Que la mayoría de las tumbas están iluminadas. Así es. ¿No traes algún móvil? ¿Otro móvil aparte del no? Para darle. Yeah.
Hola. Hola. Hey. ¿Qué fue ese ruido? Una reja, ¿no? Un ruido de... como si hubiesen azotado una reja. Toda la gente que se está conectando, todas las personitas, por favor, compartan, denle like a esta publicación, suscríbanse, compartan, familia. Es para todos ustedes. Ayúdenos a llegar a más lugares. Aquí hay un dato muy interesante, Julio. Cuando vinimos la primera vez aquí a este lugar, se escuchó o se escuchaba mucha psicofonía en este lugar. Va de a pasón, familia. 3, 2, 1. Hola. ¿Puedes mover algo? Ve, mira, Julio, ve esta tumba aquí, güey. Ve cómo tiene los, como si fueran los seguros, o cómo se le puede nombrar eso. Alguien está, pero... Déjame, ¿no?
¿Está en vivo? Ya lo vi. Estamos haciendo un paneo, familia. No saben lo tétrico que es estar debajo de un árbol frondoso en medio de un cementerio. Ya lo vi. Creo que no estamos solos, familia. Hay más curiosos con nosotros. En la periferia, Julio. En la periferia. Sí, no vi. Estamos viendo a una persona en la periferia. Familia, vamos a cortar. Permiso, pero no sabemos quién es. Vamos a cortar, familia. Tenemos permiso del encargado del orden de este lugar. Cuidado, Julio. Mírale, allá están al fondo. Al fondo, Julio, son dos personas. Tres. Son tres personas, Cuidado ahí, Vicente, cuidado ahí. Son tres personas, familia, los que están al fondo. Desconocemos quiénes sean. Ya ingresó. Tengan cuidado, ya ingresó. Mira. Ya están dentro, Julio. Agrúpense. Familia, vamos a cortar. No le corté, vamos a cortar. Hay que reagruparnos, equipo. Fallando. Nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Cuidado sus. Cerramos, familia, por cuestión de seguridad.